Buenas, Paco, ¿se te ocurre un plan mejor para estar junto a mí en la cabina de comentaristas en este partido? Se me ocurren tantos, pero no me hagas hablar, no me hagas hablar y que esto empiece. ¡Dale, Manolo! Atención, señoras y señores, muy buenas tardes. ¡Qué diferencia, Paco, de calidad! ¡Qué diferencia de clase! ¡Qué diferencia de bloque entre estos dos conjuntos! ¿Qué técnica hay que tener para poner ese balón? ¡Puede llevar peligro! ¡Fuera! Ha amarrado una ocasión clarísima. David Navarro. Albiol. Hugo Viana. Albiol. David Navarro. ¡Ojo, que lo debe intentar! Moisés. ¡Qué bien ha cabeceado! ¡Qué maravilla la asistencia! Montenegro. ¡Moisés! ¡Qué bien ha robado! ¡Ok del entrenador! ¡Hugo Viana! ¡Edu! ¡Lo lograrán! Interceptado por la defensa. ¡Sí, señor! ¡Eso es rematar de cabeza! ¡Tote! ¡Todos se lanzan al ataque! ¡Sacó el balón con la puntita de los dedos! Acabamos de empezar y aquí está el primer córner. Despeja sin contemplaciones. Redondo. Ese chico por alto es una auténtica fiera. Gra. Ahí viene el séptimo de caballería. ¡Qué bien! ¡Qué inteligente! ¡Qué manera de anticipar! Silva. Está claro que no tiene la cabeza solo para pensar. ¡Hugo Viana! No creo que sorprendan al portero desde esa distancia. Se aleja el peligro del área. Moisés. Farinós. Ahí tienes muchas opciones de pase. Puede hacerlo mucho mejor. A ese disparo le faltaba precisión. Tardaremos en olvidarnos de este disparo. ¡Miguel! ¡Qué capacidad para pasar! ¡Albiol! ¡Qué elegancia llevándose la pelota! ¡Montenegro! ¡Tiene opciones de sobra! ¡El portero pondrá la pelota en juego después de que la bola se vaya por línea de fondo! David Navarro. Albiol. Hugo Viana. Del Horno.
Reyes. ¡Qué bien detuvieron el ataque! Totti. Montenegro. Vaya porterito. Parece que está compinchado con los rivales. Buen saque. Del Horno. Qué bien se la ha puesto. Gra. Edu. Albiol. Del Horno. Udo Viana. Moisés. Qué bien le robó el esférico. Reyes. Qué bien posicionados están. Moisés. Cazorla. Udo Viana. ¡Qué buen pase! La ha peleado hasta el último metro y ya es suya. ¡Udo Viana! Esto tiene buena pinta. ¡Vienen por todos lados! El colegiado deja jugar. ¡Del Horno! ¡Qué buen balón le acaba de dar! Udo Viana. Buen balón de nuevo. Tiene superioridad numérica. Y despeja el balón del área. Moisés. David Navarro. Del Horno. Una buena bola. ¿Cómo la mueven? Podrá disparar. ¡Qué bien! ¡Cómo llegó justo para evitar el gol! Buena parada, muy buena parada, pero no ha podido hacerse con el balón y se vio obligado a despejar a córner. ¡Del Horno! ¡Qué cerquita estuvo! El balón rebotó en el larguero y se marcha fuera. ¡Qué bien lavado! Pase en profundidad. Esa delantera va a tener pesadillas. Los defensas no les dejan crear ni una sola ocasión. De los Santos. Pegó pelotazo, pero cayó en uno con la misma camiseta. Se va a terminar la primera parte sin un solo gol en el marcador. ¡Qué pase tan increíble! ¡Vamos, chaval! ¡Vuelve a intentarlo! ¡A ver si tiene suerte! Lo raro hubiera sido que entrara tras ese lamentable disparo. Albiol. Cazorla. Veamos si pueden recolocarse y avanzar. Edu. Reyes. Gra. Totti. Qué bien le ha tocado en corto. Reyes. El defensa consiguió recuperar la posición e interceptó el esférico. ¡Miguel! ¡Ojo a esa jugada! Llega a su destino a duras penas. ¡Pega en el palo! Sequía goleadora al término de los primeros 45 minutos. Ya veo, chaval, que todavía no dominas el videojuego. Pues a ver si en la segunda parte llegas al área, por lo menos. Ya habrá tiempo de analizar, de volver a ver lo sucedido en el primer tiempo, porque ahora se nos echa encima la segunda mitad. Cazorla. ¡Qué bien hecho! ¡Reyes!
les deja seguir. Un buen centro Crisar. Ojo a este saque de banda, Manolo. Tiene un hombre que la pone directamente al área. El asistente indica saque de banda. Padre de mi vida. No sé si es futbolista o Aizkolari. Torero, torero, torero. Udo Viana. Parece que están bailándolo. Lástima que la madera haya repelido ese disparo. Este es un fiera sacando de banda. Del horno. Eso va a puerta. El travesaño repele el disparo. Montenegro. El balón sale por la banda. Será saque lateral. Miguel. Edu. Los incondicionales del equipo desplazados hasta aquí parecen muy satisfechos. Se lo merecían. Ya era hora de que se fueran por delante en el marcador. A ver si atacan y sentencian ya el partido. Ahora la ventaja es de ellos. Le toca a los rivales atacar. Farinós. El pase es para guardar en videoteca. Se encuentra con espacio. Cazorla. Udo Viana. ¡Edu! El palo evita el gol. David Navarro. Albiol. Amigos, contra sus señoras, despotricando contra sus señoras, pasaron de valientes cazadores a empujar bebés en andadores. Tenés familia, mala cuidad, más cargas, más te lastimas. Recibe un buen pase. ¡Qué forma de sacar la pelota en apoyos cortos! Del horno. Albiol. ¡Ojo que puede llevar peligro! Está moviendo muy bien el esférico. Quiere ver cómo se maneja el portero desde lejos. Buen toque. Tote. Intenta proteger, aunque eso no es un marcaje. ¡La P definición! ¡Qué golazo! ¡Vaya golazo! La gente no se cansa de aplaudir. Volvemos a las mismas con este gol. Tablas en el marcador. Mírenlo ustedes si quieren. Uno a uno para cada equipo. Udo Viana. Edu. La defensa ha recuperado el esférico. Moisés. Dispara puerta. No puedes estar contento con tu actuación porque has desperdiciado una ocasión buenísima, chico. Jugó un buen balón. Edu. Un movimiento casi perfecto, no hay duda. De los Santos. Tote. Moisés. De los Santos. Qué bien tira la línea. Reyes.
Udo Viana. Villa. Reyes. ¡Qué bien dejan los espacios atrás! Tote. Pondrán el balón en juego desde la banda. Cazorla. Edu. ¡Qué bien ha visto la espalda de la defensa! Del Horno. Buen pase. ¡Por Dios, qué pesado! Villa. Reyes. El jugador intenta superar con regate. Cuidado que está muy cerca de la portería. ¡Qué buen salto arriba! ¡Villa, Villa, Villa, Villa! ¡Gol, gol, 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 gol! Hombre, la verdad es que el gol estaba chupado. Marcarlo desde ahí, Manolo. Ojo que lleva dos, pero seguro que quiere tres. Se rompe el empate ahora 2-1. Montenegro. Hinca la rodilla para que el balón no se vaya por debajo. El portero decidió poner la pelota en juego con la mano. Del Horno. David Navarro. Alves. Reyes. ¡Qué manera de quitar la pelota! ¡Villa, Villa, Villa, Villa! Le daba igual su integridad física. Lo importante es que el disparo no llegara a la portería. El portero no se complicó. Udo Viana. Reyes. ¡Villa, Villa, Villa, Villa! Udo Viana. Aunque esté lejos, conviene que el portero esté atento. Así no marcarán nunca un gol. El área parecía el tren de Tokio, imposible que pasara el balón. Es evidente que quieren asegurarse la victoria. Para mí, falta clara. ¡Qué magnífico remate! ¡Quique Mateo! ¡Bien sacada! Ahí no se puede hacer eso, pero le sale bien. Del Horno. Reyes. Udo Viana. Ha despejado sin vacilar. Albiol. Pasa el balón al portero. Urbano. Un fuera de juego claro. Este tipo de jugadas son siempre controvertidas, pero si no, ¿de qué vamos a hablar en el VAR al día siguiente? ¡Cómo tocó la pelota con el flequillo! Montenegro. La verdad es que no sé si ha sido una cesión. El colegiado añadirá 2 minutos. Montenegro. Quique Mateo. No tiene pelo, pero Dios mío de mi vida, ¿cómo dirige la pelota con la cabeza? Edu. Ayudas constantes en defensa. Todo el equipo se pone el mono de trabajo. Así es como hay que colocar una pelota. Cuidadito esas pelotas que van muertas al primer palo. ¡Han ganado! Suena el pitido final y pasan a la siguiente ronda. Ya están en semifinales. Son uno de los 4 mejores. Pueden ganar el título.
No nos queda más que agradecer a Paco González su particular visión del fútbol y emplazarle hasta el siguiente partido.